si realmente quiere luchar contra las mafias, yo le recomendaría que mejor pasee por ¡Exitosa! Zarratea, que pasee por el propio Palacio de Gobierno y si quiere haga una ronda también por Petroperú. Nosotros vamos a entrevistar precisamente a Abel Salinas, exministro de Salud, para que nos cuente cuál es su percepción primero de lo que está pasando en el Ministerio de Salud al mando del señor Condori. Bienvenido, señor Salinas, doctor Salinas, a Exitosa Perú. Buenos días, Karina. Buenas tardes. Ya es, siempre es un gusto estar con usted y definitivamente expresar mi preocupación por el manejo que se está haciendo en el Ministerio de Salud y naturalmente en la persona del ministro Condori, que más allá de todos los cuestionamientos que tiene, si realmente quiere luchar contra las mafias, yo le recomendaría que mejor pasee por ¡Exitosa! Zarratea, que pasee por el propio Palacio de Gobierno. Y si quiere, haga una ronda también por Petroperú. Y seguramente encontrará muchas mafias y podrá denunciarlas explícitamente. Porque aquí no se trata simplemente de decir que hay algo. Yo creo que hay que señalar a las personas. No dudo que en el aparato del Estado existan malas personas, malos personajes, malos funcionarios que caen en delitos y, ¿por qué no?, en corrupción. Desde luego que los hay. Pero tratar de justificar una presencia como ministro de Salud en una cartera tan complicada en este momento, en el marco de la crisis sanitaria, anunciando o amenazando con la detección de mafias, yendo más allá de mafias enquistadas, como él ha referido, sin las pruebas, o por lo menos no exhibirlas, realmente es lamentable. Por lo tanto, más allá de lo que está haciendo el Congreso, que me parece muy bien la censura, ahora sí, sin lugar a dudas, creo que aquí el presidente del Consejo de Ministros tiene que apartarlo, hablar con el propio presidente de la República y antes que se dé la censura, deberían destituirlo. Eso sería un ejemplo de que se quieren corregir las cosas y no se puede poner a un personaje con estas características a liderar un ministerio como el de Salud. ¿Cuál es la peor de las características para usted de este ministro de Salud, el ministro Condori? Es una pregunta difícil porque no encontramos por el lado contrario ninguna virtud tampoco, ninguna experiencia. Aquí lo que encontramos es un profesional de la salud que tiene cuestionamientos éticos desde el año pasado. Desde antes que fuera ministro ya estaba con denuncias en el Colegio Médico, que por los temas de conducta Exitosa. ética, y eso ya lo tenía el Colegio Médico. Además, hay denuncias en el Ministerio Público de malos manejos cuando fue director de una dirección o por pocos días fue director de una red de salud. Y no basta decir, como él lo dijo, que todos los funcionarios tenemos denuncias. Seguramente los funcionarios que él conoce, particularmente en mi caso, por ejemplo, que he sido funcionario por mucho tiempo, he sido director de hospital, he sido superintendente, he sido asesor, he sido ministro de salud, no tengo denuncias. En consecuencia, cuidado con lo que él dice de que todos los funcionarios caen en esto. Y finalmente, no ha demostrado capacidades de conocimiento de lo que significa el sector público, de lo que significa el sistema de salud, porque no encontramos ninguna propuesta. El ir visitando las postas de salud no significa absolutamente nada porque de eso no hay ninguna propuesta. Me puedo pasar todo el año visitando postas, viendo que no tienen tal o cual cosa, que les falta oxígeno, que les falta medicinas, que no hay personal, etcétera, y eso no soluciona nada. Ese tema ya lo conocemos quienes estudiamos la salud pública desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de la moción de censura que ya tiene todos los votos contra el ministro de Salud. Tiene varios puntos, como le estaba yo contando al exministro Abel Salinas, que está ayudándonos a analizar esta moción de censura. Primero, esto de las mafias que ha revelado, entre comillas, el ministro de la agüita mágica, el ministro Condori, sin pruebas. Luego también habla la moción de censura en su punto número 7 del plan de vacunación
por el cual ha renunciado la columna vertebral de este plan, ¿no? Porque ha habido un retraso desde que entró el ministro Condori de este plan de vacunación, que es por el que se lucha, con este plan de vacunación se lucha contra la COVID-19 en nuestro país. También algo que dijimos aquí en Exitosa Perú y lo revelamos con documentos, el desabastecimiento de varios productos en nuestro sistema de salud contra el cáncer. Aquí dice la lista de productos. Efectivamente, hay un desabastecimiento y que no se ha podido suplir estos medicamentos, simplemente por fallas en Senares, porque no se firma un documento. También aquí se dice que se han ido fugas del personal y también porque lo que todos dijimos, que este profesional, el señor Condori, hace sus investigaciones vía Google. Entonces, exministro Salinas, nosotros nos habíamos quedado precisamente sobre el plan de vacunación. Aquí en la moción de censura dice que se ha retrasado en esta gestión porque se han ido los profesionales, han renunciado porque no se les ha dado el apoyo debido. ¿Cómo se toma esto si nosotros nos basamos en el plan de vacunación para luchar contra la pandemia? Sí, desde luego, la vacunación contra el COVID es uno de los pilares en la lucha de contención precisamente de esta pandemia que tantas muertes nos ha ocasionado en el Perú. Y es lamentable que no solamente la directora ejecutiva de inmunizaciones, sino el equipo técnico consultivo de inmunizaciones en el tema del COVID, que era quienes iban, por ejemplo, recomendando o no recomendando los grupos de vacunas, los grupos etarios, los grupos de personas que deberían recibir una, dos o tres dosis, por ejemplo, la dosis de refuerzo, o por dónde empezar, o cómo priorizar algunos grupos de riesgo. Todo este equipo ha renunciado. El propio viceministro de Salud Pública, que es un técnico de primerísima calidad, el doctor Gustavo Rosell, presentó su renuncia. Es cierto que no ha sido aceptada, pero es cierto que sus funciones están limitadas dentro del propio ministerio, porque ya dijo el ministro que bueno, que nadie es imprescindible y que seguramente lo podría reemplazar. Pero todo esto no genera sino un retraso, una indignación en todo el equipo técnico, y a pesar de que no hayan renunciado algunos, evidentemente ya no se sienten motivados y no luchan en esto. Y lo que se está viendo es precisamente eso. Estamos a puertas, ya estamos iniciando los colegios, las clases presenciales, algo que era urgente hacer. Sin embargo, tenemos un grupo grande de niños entre 5 y 11 años que todavía no han sido vacunados. Y hemos tenido idas y venidas en este sentido, y por lo tanto esto es consecuencia de la inestabilidad propia que genera la presencia del señor, del doctor Condori en el Ministerio de Salud. Muy bien, también aquí se hace referencia a algo que nosotros tocamos aquí en Exitosa, y es que en Senares no se han hecho las compras debidas de varios medicamentos que luchan contra el cáncer. Aquí se da cuenta en el número 10, en el punto número 10, que hay desabastecimiento, lo dijimos aquí, y además habían una serie de laboratorios que están hechos para vender, que les estaban devolviendo las órdenes de compras porque no cumplía Senares en efectivamente hacer su trabajo, el papeleo. No cumplían con darle los papeles que necesitaban para llevar adelante los contratos. Es decir, pura burocracia, ineficiencia en este gobierno, en esta gestión. Entonces, exitosa. Nuevamente, desabastecimiento. No avanza la vacunación. Desabastecimiento, oncológicos y VIH. Esto también pone en peligro primero la pandemia, luego vidas, porque si no tienen los medicamentos para salvar vidas con VIH y oncológicos, la gente fallece, ¿no, doctor? Desde luego, la incapacidad de gestión que está demostrando lamentablemente el señor Condori es gravísima y nos va a pasar la factura. No solamente en el tema de la lucha contra la pandemia, por ejemplo, con el tema de las vacunas, o por ejemplo, cuando él descalifica un producto de investigación biológico en la lucha contra la pandemia, dice: nosotros no lo vamos a comprar, no lo vamos a tener,
Lo único que le faltó decir es que mejor íbamos a tomar agua arracimada para contener la pandemia. Usted me habla de la pastilla contra el COVID, ¿no? Que dijo que no lo íbamos a comprar porque no tenía la sustentación científica que funcionaba. Y es mentira, porque todo el mundo la usa porque funciona. Exactamente. Así que es lamentable y peor aún, y me solidarizo porque con quienes están teniendo efectos de lo desatendido, no solamente la atención de la pandemia, sino también los desatendidos, que son las enfermedades crónicas, pacientes con cáncer, pacientes con inmunodeficiencias, pacientes con enfermedades crónicas, operaciones que eran requeridas, que han sido suspendidas. Y en consecuencia, eso nos va a pasar una factura también. De manera que es urgente la destitución, el recambio del ministro de Salud, que no está conduciendo a nada bueno a nuestro país en estos momentos. Muy bien, las enfermedades desatendidas están en realidad haciendo cola. Hay desde camas UCIs inutilizadas hasta aparatología que no sirve. Exactamente, lo cual es un tema que ciertamente viene de mucho tiempo. La infraestructura, el equipamiento, y que no es renovado oportunamente o no tiene el mantenimiento oportuno, porque a veces los presupuestos que se disponen, que se destinan para este mantenimiento es muy, muy bajo, y entonces no hay la costumbre, se malogra un equipo, pues ahí se queda y se perjudican los pacientes, nunca se arreglan y finalmente terminamos yendo al tercero, pagando más la tarifa y perjudicando al paciente, al usuario. En consecuencia, se necesita una persona que conozca el sector y que tenga propuestas y que tenga equipo para hacerlo. Entonces, ojalá esto se pueda hacer a la brevedad posible. Y aprovecho esto para decir que hay un resonador magnético, y usted nos dirá para qué sirve, en el Almenara, que no se puede utilizar hace 3 meses. ¿Esto qué significa? 3 meses que la gente en el Almenara no puede pasar por el bendito resonador magnético porque está cerrado, no sirve. Simplemente les pedirán que se vayan a otro lado, pero la gente que no tiene dinero simplemente no puede tener estas imágenes. Hay algunas personas que depende su vida si es que les hacen o no estas imágenes. Sí, desde luego. La resonancia magnética es un estudio importantísimo para tener algunos diagnósticos y naturalmente avanzar con los tratamientos. Lamentablemente, aquí no conozco qué es lo que pasa en el Almenara, pertenece a la Seguridad Social, pero evidentemente eso también pasa en los hospitales públicos. A veces tenemos equipamiento que por falta de mantenimiento, porque no se compró todos los aditamentos que se requerían, etcétera, no funciona. Y los perjudicados otra vez siguen siendo los ciudadanos, el paciente, el de a pie, el que tiene que requerir esos servicios. De manera que esto amerita una propuesta rápida para poder solucionarlos a la brevedad posible. Muy bien, entonces, ¿qué es lo más sano que debería pasar con el ministro de Salud? Porque en realidad, en vez de hacer un mea culpa, tratar de trabajar bien, tratar de implementar un plan. Porque como usted me ha dicho, no depende solamente de ir, tomarse la foto, caminar y acusar, sino de armar un plan. ¿Qué es lo más sano? ¿Puede estar en la capacidad? ¿Lo conocían antes por ser un gran ejecutor? No, todo lo contrario. El doctor Condori más bien es una persona desconocida. Yo tengo más de 30 años de trabajar en el Perú en el sector público y precisamente en el sector salud. Y la verdad es que nunca lo habíamos escuchado, yo no lo conocí hasta el día que lo designaron ministro. De manera que, y no ha demostrado capacidades de ninguna manera, lamentablemente. Yo creo que si él tiene esta vocación de lucha contra la corrupción y contra las mafias, más bien pudiera pedirle al presidente que lo designe procurador anticorrupción y que empiece con Zarratea, que siga con el Palacio de Gobierno y que siga con Petroperú y vaya buscando. Que vaya al gobierno de Junín y que busque qué cosas se han quedado ahí. Sigo escuchando las quejas y yo creo que por ahí podría encontrar muchos más
indicios o pruebas de la corrupción. De manera que por ahí es el camino para él. El Congreso hace muy bien y saludo en la moción de censura, pero ojalá el presidente del Consejo de Ministros y el presidente lo recambien antes de la censura, que no hace sino más daño a la estabilidad del país. ¿Usted conoce al señor Juan Carlos Delgado Echevarría? Él es el nuevo jefe de gabinete de asesores del MINSA. Sé quién es, sé que trabajaba en la Seguridad Social, pero personalmente no tengo ninguna relación, tampoco sabía mucho de su trabajo. Sé que hacía algo de telemedicina en algún momento, pero también me han pasado algunas notas periodísticas, algunos indicios de cosas fuera de contexto, por considerarse proveedor del Estado, etcétera, pero la verdad es que no sé si eso es cierto y en qué condiciones lo hizo. Porque yo hago referencia a esto porque, y ayer también lo mencioné, porque Salud con Lupa, un portal de investigación, lo señala como el verdadero ministro de Salud en las sombras, el puesto allí por Vladimir Cerrón para que haga una especie de selección de currículums. Él es el que contrata, él es el que dice, él es el que manda. ¿Y quién sería, pues, entonces el ministro de Agüita Mágica? No sé, él es el que sale en la televisión, pero quien contrata y quien hace y deshace sería Carlos Delgado Echevarría. De repente ya están preparando, pues, la salida del señor Condori y sería esta persona quien se quedaría. Me han contado a mí algunos médicos que lo conocen, que tiene muchos problemas, que lo conocen como lobista, que lo conocen como una persona que siempre ha estado metida en estos negocios él como médico y vendiéndole al Estado. Como usted, yo todavía no he investigado, no sé, estoy repitiendo lo que los médicos me han contado y la investigación de Salud ¡exitosa! Con Lupa. Muy bien, entonces vamos a esperar lo que diga el Congreso de la República y lo que en realidad decidan los congresistas. Ahora voy a aprovechar que usted está aquí para que me diga qué es lo que piensa usted de lo que ya se ha hecho en el Ministerio de Salud de abrir al 100% los aforos. ¿Está bien? ¿Está mal? Porque esto es una medida de salud pública que nos va a impactar en la vida a todos los peruanos. Sin lugar a dudas, todos quisiéramos tener una vida, una actividad profesional, comercial, y tomando en cuenta el comercio informal del Perú, todo el mundo quisiera tener los aforos al 100%, pero todavía estamos en el marco de una pandemia y cualquier medida de esta naturaleza tiene que tener el sustento, el soporte técnico, epidemiológico de lo que está pasando. Me preocupa que hay ciudades, regiones en el Perú que todavía tienen altas tasas de contagio, todavía tenemos lugares del Perú donde las tasas de coberturas de vacunas apenas excede el 50%, lo que significa que esa población no está protegida, de manera tal que me parece irresponsable el hacer un anuncio de esta naturaleza sin ningún sustento técnico epidemiológico y más bien pareciera una medida estrictamente populista para tratar de congraciarse con algún grupo que podría beneficiarse, algún grupo humano, por la actividad comercial, pero lamentablemente poniendo en riesgo la seguridad de todos los peruanos. Los peruanos no nos caracterizamos por un autocuidado de nuestra salud verdadero. Somos bastante despreocupados y por lo tanto necesitamos medidas que nos ayuden a conducirnos mejor y protegidos, cosa que lamentablemente con esta medida se perdería completamente. Si nosotros lo hemos visto a través de toda la pandemia que hemos tenido que repetir, y los peruanos no tenemos mucha conciencia, es decir, les dicen pónganse la doble mascarilla, no se la pusieron nunca, distanciamiento social no lo ejecutaron, hemos necesitado de reglamentación y de supervisión. Entonces, al quitarnos esta reglamentación y supervisión algunas veces, porque no hay, nosotros, nuestros reporteros de Exitosa han estado en las calles y ya no hay supervisión, las municipalidades no supervisan y no supervisa nadie. Entonces, ¿esto podría alentar a un incremento de contagios? Sí, desde luego. Ese es el riesgo inminente.
haciendo el aforo al 100%, peor todavía en las áreas informales donde no tenemos gran posibilidad de control, en regiones donde lamentablemente todavía los contagios son muy altos, esto podría tener y tenemos una respuesta sanitaria peor todavía en algunos lugares, esto podría ser gravísimo. En consecuencia, me parece una irresponsabilidad absoluta el tener una idea, una propuesta de esta naturaleza. Muy bien, pero también hay otras voces. También hay voces, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, que hablan que esta pandemia indefectiblemente va a terminar siendo crónica, se va a volver endémica. ¿Estamos mundialmente hacia ese rumbo o no? ¿Todavía nos falta mucho? ¿Y cuánto falta todavía para el Perú? Así es, todavía hay países que tienen altas tasas de contagio en el mundo. Todavía hay países y regiones, por ejemplo, en el Perú, con tasas de cobertura de vacunas muy bajas, lo que significa un riesgo inminente, un riesgo latente. De manera que de ninguna manera podemos bajar la guardia. ¡Exitosa! Yo creo que es importante flexibilizar algunas medidas, desde luego, pero de ninguna manera podríamos hacerlo sin un soporte, sin un sustento técnico. De manera tal que ojalá el nuevo ministro de Salud, que me imagino, o ministra de Salud, que espero que sea pronto, pueda corregir estas medidas y ayudarnos al cuidado, al autocuidado a todos los peruanos a nivel nacional. ¿Y qué es lo prudente en este momento? Cuando usted me habla de corregir medidas, ¿qué es lo prudente? Creo que primero anular este tema del aforo del 100%, yo creo que tenemos que sectorizarlo de acuerdo a la región, a la provincia o al distrito donde todavía tenemos altos contagios y debemos ahí limitar todavía el aforo. Tenemos que propiciar el uso correcto de la mascarilla, la distancia física, evitar aglomeraciones con mensajes mucho más claros, contundentes, que ayuden a cambiar nuestros hábitos sociales a todos los peruanos. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que se viene, si es que se cambia, si es que se cambia el rumbo, ¿no? Porque todo depende de la cabeza del Ministerio de Salud, porque si es que seguimos con el mismo ministro, creo que se va a seguir en la misma línea. Él es el que ha impuesto esto y parece que no nos ha comentado los indicadores. A usted, que está más involucrado con los indicadores científicos, ¿sabe por qué ha puesto al 100% los aforos? ¿Sabe en qué se acoge él para haber determinado esta medida? No hay ningún sustento. Solamente se trata de una medida, en mi concepto, populista. Se trata de quedar bien con algún grupo que podría beneficiarse con este tipo de medidas, me refiero al aforo al 100%, sobre todo en su actividad económica. Pero no es suficiente eso. Yo creo que hay que preservar la vida. ¡Exitosa! Queremos y todos necesitamos trabajar, pero más bien ahí tienen que ir algunas medidas de cuidado, como las que hemos venido comentando, y promocionar ese tipo de medidas. No todo lo contrario, como está haciendo ahora el ministro Condori. Y hay también un escaño ahí, una complicación. Van a haber profesionales de la salud que no van a querer, a menos que sean de Perú Libre o a menos que sea Cerrón, a menos que sea el amigo de Cerrón, los compañeros, sus chocheras. Pero ¿va a haber gente que quiera sentarse en el Ministerio de Salud? Lo veo difícil. Probablemente profesionales serios, responsables, con capacidades, mientras y tanto el presidente Castillo no defina claramente hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, yo creo que difícilmente va a encontrar en todo el gabinete, no solamente en salud, porque el problema se extiende. Encontramos ministros cuyas capacidades dejan mucho que desear. En consecuencia, mientras que el presidente Castillo no defina claramente qué rumbo vamos a tomar y lo diga con claridad y si quiere, como él dice, pensar en el Perú y hacer las cosas mejores, pues bueno, que lo diga cómo lo va a hacer, qué es lo que planea, y seguramente así podría contar con algunos profesionales en los diferentes sectores que puedan aportar al Perú. Mientras tanto, lo veo muy difícil.
Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa Perú explicándonos ampliamente qué es lo que se debería hacer y qué es lo más oportuno durante esta pandemia. ¿Qué se debería hacer en el Ministerio de Salud y el ministro y qué es lo más oportuno referente a estas medidas de aforos al 100%? Ha estado con nosotros Abel Salinas, ex ministro de Salud, por supuesto. Muchas gracias.